este director fue elegido por consenso de más de 10 organizaciones e instituciones que nuclean a todos los sectores de la industria del cine. Para mí es un motivo de orgullo haberlo hecho. Lo más destacable es que por primera vez se elige al presidente del Inca por consenso. Justamente lo que permite es pensar que la gestión va a estar acompañada por la industria, digamos. Es decir, que todo el sector va a tener la oportunidad de opinar, de dialogar y de acompañar esta nueva gestión. Inca, básicamente, las políticas que estamos estableciendo, como lo dije antes también, tiene que ver con la generación de audiencias para la gran producción que tenemos. La federalización va a ser un tema importante también. Y esta división anacrónica que tenemos entre cine, televisión y los otros medios que están surgiendo, terminar de ver cómo lo hacemos fusionado mancomunadamente para entrar al siglo XXI con el cine puesto en otro lugar, ¿no?